¿Qué, mona? wow, bien, creo que ahí se está transmitiendo en vivo, aparentemente estoy chequeando más o menos si estamos por ahí. Hola a todos, muy bienvenidos. Pueden ir chateándonos a ver si lo técnico funciona bien, si nos escuchan correctamente. ¿Alguien quiere contarme por allí los los saludo, les cuento que vamos a estar hablando con Ariel de la Vega, que es dibujante, pintor, restaurador y conservador. Los voy a ir saludando. Dígame si ¿sí está todo bien lo técnico, creería que sí. Vamos a ver. ¿Está todo bien lo técnico? ¿Me quieren escribir ahí por el chat? A ver si funciona. Les recuerdo también que pueden dejar las preguntas para Ariel, así luego las, las charlamos y si hay tiempo las vamos contestando. Bien, bueno, creería que sí, que está todo fenómeno. <laughs> Va bien, creo que funciona bien. Cualquier cosa me van chateando, voy revisando cada ratito del chat, así no me desconcentro de la conversación que tenemos el, el día de hoy. Sí. Ah, no, está bien, listo. Perdón. ¿Todo bien? ¿Funciona bien? bien? Sí. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, ¿cómo está Agustina? Agustina, dije. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces, Agustina? un placer. Muy bien, muy bien porque estás acá después de la cancelación de la vez pasada y aprovecho para pedirte disculpas. No, no, no hay problema, está bueno, está bueno hacer esto y me encanta, me, me copa mucho el tema y estar acá charlando. Les quería contar que hace un tiempito en el marco del taller de las clases una persona que asiste a las clases me dijo, ¡au, oh, ¿sabes que hay dos carriers en un museo de Tandil?" Y yo le dije, "No puede ser." No puede ser que haya dos Carriers, yo no tenía ni idea, que sí que hay dos Carriers, me dice. Y todo eso me convoca a ir a, al Museo Almunbat ¿se llama? Dalmumbat, sí, museo, museo Municipal de Bellas Artes de Tandí. Perfecto, visito la sala, efectivamente estaban ahí increíblemente, soy fanática de Carrer. De hecho habíamos hecho un videíto hace poquito donde nombramos a, al museo y ponemos fotos de, de las piezas que están allí colgadas. Y cuando voy, una persona que trabaja ahí me dice que el restaurador era Ariel de la Vega. Y yo dije, Ariel de la Vega, este mundo no puede ser tan pequeño. Ariel lo conozco, un gran dibujante de una exhibición del Borges. Así que me pareció que estaba buenísimo hacer un acercamiento desde el canal de qué es la restauración, qué, cuál es la labor del restaurador, del conservador, y qué, qué cosas son útiles en pensamiento, en hábito y en rutina. Eh, de este, de este labor que quizá muchas veces desconocemos, así que muy bienvenido Ariel y contanos todo lo que, lo que gustes al respecto. Bueno, gracias. Este, bueno, está bueno esto, de, me parece interesante lo de charlar eh, qué es el, el oficio, pero también a su vez eh, la labor de lo que es un conservador-restaurador, porque yo recuerdo cuando estudiaba, me imaginaba siempre al restaurador como alguien que eh, por ahí se ocupa de, de digamos, bueno, obviamente, ¿no? de reparar, de restaurar eh, obras de arte. Eh, y me imaginaba también que, que esa labor tenía mucho que ver con recomponer ciertas cuestiones estéticas ¿no? de, de, de una obra de arte. Y, y con el tiempo, bueno, este, yo me profesionalicé, yo hice la carrera de Bellas Artes. Después estuve viviendo un tiempo en Italia, donde descubrí la restauración y descubrí digamos, esa, toda esa cuestión eh, de profesionalización ¿no? de, de, de la labor, que era un poco diferente a esa primera idea que tenía de, de alguien que, que por ahí retoca estéticamente una obra y eso es una restauración. Esto lo digo porque, porque la, la tarea del conservador restaurador. Es una tarea que implica muchos, digamos, este, muchos campos de estudio que van desde no solamente la historia del arte, sino también muchas cosas que tienen que ver con, con estándares y criterios que hay a nivel mundial de cómo se debe intervenir una obra de arte y también a su vez un, un sólido conocimiento científico, digamos, no de lo que es química, eh, porque eh, un restaurador de arte no se ocupa únicamente de esa cuestión estética, sino eh, por sobre todas las cosas de tratar de conservar la materialidad. ¿no? Y ahí nos metemos en el campo de la física y de la química, de cómo están compuestas eh, las materias, las materialidades que componen una, una obra. Eh, aún así, también contar que hay restauradores que se dedican a restauraciones digitales también, para que uno tenga idea. Wow. Porque todo, sí, sí, todo, todo lo que es el campo de la restauración y la conservación es muy vasto y sobre todo se apoya en, en cuestiones que son muchas veces filosóficas, de criterios y de cierta ética de cómo uno debe intervenir una obra. Hay diferentes criterios, decís. Claro, hay, ante todo hay, hay que tener en cuenta de que... Este, se, se, debe, se debe encarar una, una intervención, cuando uno interviene una obra, con, eh, como te, con ciertas, eh, ciertos criterios y ciertos eh, estándares, ciertas cuestiones que han sido maduradas en muchísimos años. La, la restauración tiene sus inicios teóricos en el siglo, mitad del siglo XIX aproximadamente. No obstante, ya desde el siglo XVIII se se comenzaron a ver pequeños, este, pequeñas ideas de, de la idea de conservar una obra de arte, porque es, es, ese, esa, ese concepto no estaba todavía ¿no? en esa época eh, sólido. Recién en el siglo XIX aparecen teóricos que comienzan a escribir y se producen pujas de diferentes tipos de, 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 de opiniones que llevan a que eso evoluciona hasta convertirse en lo que es hoy, ¿no? que es una, una actividad en donde no se necesita ser inclusive muchas veces artista para ser restaurador, conservador. Eso, eso es lo importante también que quería decir. Un restaurador, un conservador no es un artista. Es una persona que tiene un conocimiento muy preciso y aplica este, determinadas metodologías para resolver problemas. ¿Y cuál es el proceso si vos tenés que restaurar una pieza? ¿Cómo, cómo comienza ese, ese labor? Comienza con, una, con un trabajo de, de examen, un, un, este, un informe que se hace sobre la obra. Este, digamos, se hace todo ese estudio. Después se hace una serie de análisis de diferentes tipos de ensayos. Profesionalmente en el mundo se cuentan con aparatología, eh, con diferentes tipos de exámenes que van desde ver la obra. Con cómo le pega la luz de costado con una luz rasante, así de simple. Eh, en el caso de una pintura, estamos hablando, ¿no? porque después esto se extiende por un campo enorme. Vamos a hablar quizá un poco más de la parte pictórica. Pero por lo general, bueno, se hacen toda esta serie de ensayos que van desde, como te decía, observación ocular por lupas hasta eh, utilizar aparatología como rayos X, rayos infrarrojos. Eh, este, tomar pequeñas micromuestras, eh, que a esto le llamamos examen, examen invasivo o destructivo, que parece una barbaridad, pero se toman muestras que, que tienen eh, tamaños de menores a un milímetro por un milímetro y se hacen análisis eh, químicos eh, con diferentes tipos de, 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 digamos de, de aparatologías como para determinar los componentes de la obra. Tienes que saber con qué fue hecha para poder retocarla, restaurarla. Sí, siempre la palabra retoque está prohibida. <laughs> en verdad, se dice a veces retoque, pero, pero digamos, este, sí, eh, 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 yo soy medio obseco en, en este campo. <laughs> perdón, pero está buenísimo. Pero, está buenísimo. Pero me, sí, en verdad lo que, lo que hay que hacer es, si se cuenta con la mayor cantidad de información, que nos pueda brindar eh, ciertos ensayos que se hacen de laboratorio, eh, eso uh -huh. nos permite eh, trazar eh, inicialmente una estrategia de intervención. Uh -huh. Uh -huh. ¿Eso lo tiene que aprobar, digamos, el museo, por ejemplo? Sí, sí en verdad, claro, sí. Eh, vamos a ser eh, justos. Eh, este tipo de metodología que yo estoy hablando, que es la correcta, Muchas veces eh, no se emplea al 100%, porque es muy difícil en nuestro país, la restauración es una disciplina muy joven desde el punto de vista profesional. Eh, yo cuando me formé, por ejemplo, no existía la carrera. Hoy existe una carrera en la UBA, en la, en la UNA, existen carreras uh -huh. en, en universidades privadas, pero bueno, hasta mi generación, eh, yo tengo 44 pirulos, este... No, no, no existía y vos te tenías que formar con a su vez maestros que se habían formado afuera. Entonces, sí. eh, eh, por, él, por eso quiero decir que, ¿por qué hablo de esto? Porque todavía eh, estamos en un proceso de desarrollo y de madurez en donde las instituciones, muchos museos no tienen talleres o laboratorios de restauración o conservación. Y, y desde hace ya unos cuantos años este, se está desarrollando, pero por eso quiero decir que todo esto que les contaba no siempre se aplica. Entonces, muchas veces se utilizan otros tipos de ensayos eh, o, digamos, este, se trabaja eh, con pequeños pasos, ¿no? Con, con pequeños sí. pasos para ir viendo las reacciones. Vos decías laboratorio y una de las cosas que me sorprendió cuando. Cuando conocí el, el museo donde trabajas vos, que hace bastante que estás ahí, ahora nos no vas a contar, es que tiene un laboratorio. Yo no he visto, por ejemplo, en el Bellas Artes que yo sepa, un laboratorio de restauración. ¿Es así? Bueno, eh, el Museo Nacional de Bellas Artes, eh, tengo la, la, tuve la fortuna hace muy poquitito, eh, tengo una colega que, que se llama Catalina Leichner, que ella trabaja ahí, es restauradora en el museo. Tienen un, taller, enor, un taller enorme. Precioso. Sí. Eh, eh, la, la palabra laboratorio, taller, es un término que uno le puede poner. Al fin y al cabo, la palabra taller de restauración también se aplica. Eh, eh, la, la palabra laboratorio quizá tiene que ver con una cosa un poco más sofisticada que la institución decide ponerle. Sí. Eh, pero, pero bueno, sí, son laboratorios, taller. Esto de que esté en, en el museo. museo. Adentro del museo. Sí, en el Museo de Bellas Artes, en la última planta, eh, hay un espacio bastante grande dedicado a la, a la restauración y conservación del Museo sí. de Nacional de Bellas Artes. Lo que pasa es que ahí está la gran diferencia, que fue como vos descubriste el espacio en el Museo de Tandil, que nosotros sí. cuando creamos ese espacio lo decidimos hacer abierto al público. Es uno de los pocos laboratorios que hay conocidos que está pensado como un proyecto también pedagógico y demostrar la disciplina de la restauración-conservación. Por eso hay una vidriera y se puede ver el laboratorio expuesto entre las salas, yo estoy trabajando ahí adentro, y esa tarea de comunicación es parte del proyecto del laboratorio, digamos, ¿no? Sí. Es un, para mí fue hermoso encontrarme con el laboratorio ahí todo vidriado, que puedas ver ese proceso. O sea, sí, sí que en general... Sí. En general está inserto dentro del museo, el laboratorio o el taller de restauración, solo que más bien cerrado al público. O sea, es un sí, espacio sí. cerrado. Por lo general, sí, y muchas veces eh, esto tiene que ver de, de que la tarea de conservar y restaurar, muchas veces, a, a, digamos, anteriormente, ¿no? Es, era una cosa, inclusive bastante más en nuestro país, ¿no? Más como una cosa de. de, de Medio secreto, ¿viste? una cosa de no, no mostrar mucho, una cosa un poco íntima que todos trataban de no mostrar mucho lo que se hacía. Hoy en día en el mundo esto cambió. Todos los, eh, todas las intervenciones se hacen informes cuando se termina, y ese, ese es otro de los pasos que me quedó sin decir. Una vez que vos interveniste, la obra se hace un informe. Los informes están libres para consultarse en internet, se puede ver cómo se trabaja, este, o sea. Hay una idea de compartir conocimiento, entonces eso ya, ese paradigma uh -huh. se rompió lo que había y nació esto de que es una tarea de intercambio y de mostrar. Eh, claro. Esa es un poco la idea, pero no todos los museos tienen espacios, eso sí. Uh -huh. O sea, básicamente es, ¿ves? ¿Quién, ¿quién notifica que, la, que hay que restaurar la pieza? ¿Es porque el restaurador hace una visita y ve que no está bien una parte, que está craquelada, o sea, ¿qué amerita ser restaurado? Bueno, eh, por lo general eh, el, eh, en los museos se hace, se hace informe de, y se hace un relevamiento de todas las obras, se tiene una información de todo el, de todo el acervo que compone, puede estar compuesto por pinturas, esculturas, papeles... Eh, 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 estampillas este, objetos muebles objetos muebles quiero decir eh, mobiliario porque en la restauración un objeto mueble no, no precisamente es una, un mueble sino que es un objeto que puede moverse ¿no? móvil pero, pero bueno primero tener en cuenta y, y todo el, 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 la cantidad de actores que tenés ¿no? de objetos y después se hace se va haciendo un esquema, una estrategia de intervención según las necesidades, las emergencias, las obras que puedan estar, eh, que sean más delicadas, ¿no? Pero bueno, se hace, se, se conoce muy a fondo todo lo que es el patrimonio que se tiene. Faltó una, una parte, Ari, del proceso de, eh, haces este informe, decodificas qué materiales o con qué materiales fue, fue hecho, si no... ¿Siempre se consiguen esos materiales idénticos con los que fue hecha la pintura para poder restaurarla? Bueno, muy buena pregunta. No precisamente se utilizan los materiales idénticos. Una de las cosas que se tiene que tener muy en cuenta en la conservación es que, eh, por eso te decía que se hace un estudio muy exhaustivo de la materialidad y se hacen ensayos. Eh, en el pasado... Restaurar una obra implicaba, por ejemplo, una pintura al óleo, voy a poner un ejemplo. Implicaba, venía, a veces pasaba un pintor eh, hábil del lugar, de cercano, un amigo del director del museo, qué sé yo, decía, che, mirá el quinquela, se me, se me saltó una partecita. Entonces llamaba a un amigo pintor, metía mano ahí, chucuchucu, chucu, le metía óleo, como que ahí no pasó nada. Entonces, ese era el criterio. Bueno, esos fueron errores terribles, porque la materia se comporta de diferente manera. No es lo mismo un óleo de la década del 30 que un óleo actual, ni hablar con otras, otros, otros trabajos más delicados, más antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, hay materiales muy precisos y como leyes, por así decirlo, muy precisas con la, con la cual se interviene una obra, que requiere muchísima responsabilidad. Una de las cosas que un restaurador tiene que tener en cuenta es que no puede poner materiales eh, que sean irreversibles. Todo tipo de materia que se pone para restaurar en un cuadro tiene que tener un proceso de reversibilidad. Quiere decir que puede retirarse. Por eso hay productos especiales que se diseñaron para la restauración, que son los que se aplican. Y después hay ciertos criterios de intervención, tanto para reponer un fragmento de color, tanto para eh, crear un estuco que permita nivelar la capa de la pintura. O sea, quiero decir, no es una tarea que es nada más que volver a meter la misma pintura con la que estaba hecho y, eh, este, y hacer que no pasó nada. Eh, a eso nosotros le decimos un poco maquillar la obra y se produce un, puede producir un problema muy grave a futuro. Algo que vos pongas hoy puede generar problemas más graves dentro de cinco años. Entonces, el conocimiento es muy importante de saber cómo, con qué se interviene, con qué criterios, qué se pone. O sea, no es algo así de, de simple. Este, por ende, eh, 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 hago mucho hincapié en lo delicado y lo importante que es tener en cuenta de que se tiene que tener conocimiento para restaurar una obra. No hace falta, o sea, no, no, no. No es que hay que ser artista o tener buena mano o saber, no. O sea, en verdad, te puedes mandar a una cuestión complicada que puede hacer que la obra después se termine complicando a futuro. ¿Respondí algo? <laughs> o porque sí, me, me quedé por pensando, respondiste súper, súper bien y muy completo. Me quedé pensando en esto, no hay que tener buena mano. No hay que tener buena bueno, a ver, mano. A ver, perdón, no, no quiero decir no hay que... Tener, Capaz que sí. O sea, quiero decir, dentro de la formación de restaurador eh, también está la parte de bellas artes. O sea, hay que, hay que saber, hay que tener un conocimiento del oficio, ¿no? También del pintor. Eh, o sea, mejor si se tiene así, pero por ejemplo, los restauradores por lo general no son buenos, no, no tienen por qué ser un buen dibujante, porque no tiene que inventar nada. Una de las cosas que que hay, hay una serie de, de situaciones a las que a veces uno se enfrenta en diferentes problemas, que siempre son diferentes, cada cuadro, cada mural, cada obra tiene un, un, un problema diferente, y hay, en la historia hay un montón de ejemplos, de criterios, de discusiones sobre cómo intervenir un problema determinado. Entonces uno tiene que tener un conocimiento para generar una ética y una forma correcta en la cual se debe intervenir una obra. Esto, en esto somos muy exigentes, nos, que estamos en este campo, eh, porque, porque tiene que haber, por ejemplo, muchas veces una diferenciación entre el original y lo que el restaurador hizo. Eso, ¿Se entiende? Es genial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es A eso? ver, Me parece una... tiene que ver porque un cuadro es un montón de información. ¿Ah? Tiene muchos tipos de información en un cuadro, no solamente lo que el cuadro narra, la historia del pintor. Vamos a poner un ejemplo, eh, una obra de Goya, no? Imaginemos una obra de Goya. La obra de Goya, el cuadro nos cuenta una cosa, ¿no? Está la historia de Goya, la historia del cuadro, lo que el cuadro narra, la parte técnica, cómo lo hizo Goya, eh, eh, qué utilizó. Después vemos el cuadro. Bueno. Está montado sobre una tela, sobre un bastidor, eh, analizamos, o sea, todo eso forma parte de Goya y es, hace que el cuadro sea original desde el bastidor hasta lo que Goya pintó. Bien, si una parte de ese cuadro se daña, tiene un daño de esa tela, el restaurador tiene que negociar de alguna manera con que se tenga todavía... Eh, tenga la legibilidad, o sea, que se, pueda, que se pueda leer el cuadro como la obra, tratando de que la intervención no se, no se note mucho, pero quizás si el día de mañana alguien va con una lupa al cuadro donde estuvo el daño, tiene que darse cuenta de que lo que el pintor repuso, el, el restaurador repuso arriba de un, un faltante de pintura, por ejemplo, sea algo que se distinga de la pincelada de Goya. ¿Por qué? Porque así se puede entender qué es lo, qué es lo que hizo Goya y qué hizo un eh, X cualquiera en la historia que pasó por ahí, ¿no? Y que por ahí eh, intervino eso como, es como una tarea médica, ¿entendés? O sea, a ¿Sí? veces lo relacionamos mucho con la medicina nosotros, o a sea, la restauración. Por eso lo de laboratorio y todo eso también. Porque, viste, es, okay. hay, 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 es así. Y es muy preciso. A mí pasa que tengo esa sensación cuando te veo a trabajar o voy a trabajar a otro restaurador que da la sensación de que son extraordinariamente delicados y que tiene toda esta parte científica que estás diciendo vos, ¿no? Pero sí. me sorprende esto de que tenga que verse quizá a un nivel microscópico que ha sido intervenido o restaurado. Sí, sí, es, un, es uno de los criterios porque, bueno, así como te decía lo de la reversibilidad, que lo que se pone tiene que poder retirarse. Eh, también una de las cuestiones es que se tiene que notar la intervención no groseramente pero sí tiene que haber una forma en donde se intervenga eh, se, el criterio se aplique te voy a poner un ejemplo de un mural en italia mira eh, después de la guerra en una iglesia de italia había un mural que creo que era de eh, era de manteña bien había un fresco de manteña. ¿Qué pasó? Eh, hubo un bombardeo y, li, y eh, de, del mural ese se cayeron un montón de pedazos, ¿bien? Quedaron algunos adheridos a la pared, otros en el piso y hay cosas que se volaron. Alguien, afortunadamente, antes de eso, años antes, había sacado una foto blanco y negro del mural, ¿bien? Entonces... <laughs> Llegó el momento de la restauración y los italianos, que son casi yo para mí la, la, la eminencia más grande que hay, porque for, formularon todos los, los aspectos teóricos de cómo se debe, qué se debe, decidieron, tenían este, este, este problema, ¿no? Dice, tenemos que volver a hacer el mural. Bueno, encontramos pedacitos, vamos a pegarlos donde van. Pegaron los pedacitos que encontraron. Pero vi un montón de cosas que se había perdido del mural. Era, estamos hablando de un mural, ponele que tenía... 5 metros por 4 metros, no sé, una cosa grande. Enorme. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Se tomó el siguiente criterio. Vamos a dejar en color los pedacitos que son originales. Después vamos a proyectar la imagen y vamos a reintegrar en blanco y negro todo lo que se perdió. No vamos a volver a tratar de imitar el color original. Cuando el público pasa y ve el mural, ve... Lo que es original y lo que no es original. Y también el mural está contando en su historia física que hay un bombardeo. Entonces, esa información que tiene una obra de arte no es únicamente la, lo que el cuadro nos dice, sino que también materialmente, físicamente, esa obra también tiene una historia. Puede tener cicatrices, ¿entendés? Como todos. <laughs> Eh, Entiendo, cosas que han pasado con atentados a obras de Rembrandt, donde cayó ácido, le tiraron ácido, hubo un montón de cosas así. El dedo del, del David de Miguel Ángel, que le dio un loco, le dio un martillazo. O sea, hay un montón de historias y, que tienen las obras de arte y que son parte de esa obra. No, no todo es divino, e impoluto. Entiendo. ¿Ese criterio de, de dejarle esa huella o ese paso del tiempo siempre fue así o fue, fue cambiando? No, fue cambiando. Eh, en el siglo XX se generan, por así decirlo ya, eh, a través de ciertas cartas internacionales. Estas cosas tienen niveles, digamos, a nivel legales muy fuertes, muy grandes. O sea, no, no es una cosa que eh, es solamente ponerse de acuerdo y nada más. Hay convenios, hay tratados internacionales, cartas que dicen cómo se debe intervenir una obra. Entonces, nosotros tenemos que respetar esas cuestiones, los, los restauradores, digamos, ¿no? no por eso... Muchas veces nos agarramos la cabeza porque hay mucha, por ahí obviamente, falta de educación en el asunto y muchas veces, eh, inclusive en países, digamos, donde ya tiene historia la restauración, se hacen barbaridades, ¿no? Pero, pero bueno, eh, esto, esto justamente... ¿Cómo? Que? Eh, ¿cómo? ¿Qué, sería una, ¿Qué sería una barbaridad? Bueno, el Eche homo, ¿no? El más famoso de nuestro siglo. Eh, <laughs> La señora que en el pueblito de España agarró una obra y, y que no era un greco, pero bueno, era una obra del siglo XVII, XVIII creo que era, y la dejó como un huevo frito. Eh, bueno, eso es una, una, una cosa que se ve, o por ejemplo, esculturas que, que tienen, digamos, no sé, ¿viste? Por ahí tienen un color del paso del tiempo, una cierta suciedad o algo que que a algunos se le ocurre meterle color o una veladura, ¿viste? y tratar de decir, ay, la voy a poner bonita. Entonces es como que esa cosa de querer embellecer, eh, ¿Sí? eh, como que es un, un criterio que lo no, no tenemos en cuenta. O sea, no sé, nosotros nos encontramos con muchas obras que se tratan de embellecer y que se pierde el dato original, ¿no? la, la, lo que es lo que hay que rescatar de la obra. Uh -huh. Me quedé pensando en la capilla sextina, que hace un tiempo se había limpiado, ¿no? Y, y sí. se ven los colores mucho más saturados. ¿Qué opinas de esto? De la es, es a lo que te estás refiriendo, ¿cierto? Eso es increíble. Acabas de sacar un tema hermoso para explicar algo. Fue increíble el caso de la sistina Maravilloso. La sistina En la Sistina pasó lo siguiente. En la sextina hubieron siglos, inclusive en el siglo XVIII, creo yo en no, el siglo XIX se llegó a poner hasta barniz para muebles arriba de la obra de Miguel Ángel, pensando que eso la protegía, como que el barniz es una, un campo de fuerza que todo protege. Los barnices, por lo general, eso después si querés lo charlamos eh, sí. cuando desglosemos, no. Pero los barnices tienen una, son fantásticos, sí, tienen la, la, la función de proteger. Pero bueno, cuando pasan unos cuantos siglos o unos cuantos años y depende el barniz Pro, tienen un proceso de oxidación, se amarillentan. Por eso en los, en los museos los cuadros se ven amarillos y los colores se pierden, porque la barniz es como que les quita los colores originales. Bueno, eh, en el caso de Miguel Ángel de la Sistina hubo un manoseo enorme, que eso ocupó durante muchos siglos de cosas que se hicieron, y eh, a, a principios del siglo XX. La obra se veía de una determinada manera, los libros la registraban con cierto tono medio amarillento, como queso del viejo, se ve medio viejo. Cuando se empezaron a hacer las restauraciones, que empezaron a hacerse con, con láser sobre todo, se empezaron a ver, un, un, empezaron a descubrir que abajo Miguel le había puesto un mon, o sea, uno, unos pigmentos que eran descomunales, eran unos fucsias, unos unos colores este, azules, eh, eran, era casi pop la obra, ¿viste? Y decían, pero esto no puede ser. Eh, y decían, no, 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 estos son los pigmentos originales, sí, le metió un naranja flúor, Por, entre comillas para que entendamos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, 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 tuvieron un problema y una discusión enorme. Decían, pero pará, hace años que se venden láminas <laughs> donde se ve todo marrón. Y ahora sí. vamos a dejar todo esto pop y hubo un quilombo, una gran discusión. No, 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 tenemos que mantener eh, una cosa más sobria del color. Bueno, la cosa es que se decidió por limpiarla a punto como era y la pintó Miguel Ángel. Y el tipo le había puesto unos colores que parecían un Warhol. Entonces, ¿qué pasó? Este, eh, ¿se entendió por qué? el tipo pintaba así, porque no había luz. O sea, a la noche se iluminaba como... Claro, velas. No sabe cómo Esto la veía él. Claro, los italianos, aparte de ser grandes, en la historia conocidos que no les gusta como grandes verduleros, el color, ¿no? Siempre han tenido acceso a pigmento, que era algo, algo muy, muy complejo de hacer. Antes valían, valía como la plata, el azul. Entonces... Hay una cosa muy local. Le ponían furia y color. Vas a ver que un, una obra actual de, de Rafael o un Miguel Ángel, en verdad, tenían unos colores potentísimos. ¿Por qué? Porque los lugares cerrados no tenían la luz de, de hoy. Entonces se alumbraban con velas. Había mucho shin de la vela también y, sobre todo, la luz, la luz cenital. Entonces, entonces el problema de la luz hacía que pinten con colores muy fuertes y muy claro. claros. Entonces, bueno. Eh, 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 Quizá en, deberíamos terminar. entrar con velas A verla claro. como la veía él Claro, bueno este, Sería hermoso, creo que se ha hecho Algo así, ¿eh? en, en eh, visitas mm. nocturnas Creo que se hizo alguna vez qué algo lindo. Pero bueno, mm. la cosa es que Está interesante también conocer eh, Estos aspectos históricos ¿no? de, la obra, de las obras Porque, qué sé yo, la luz es fundamental Y y bueno, pasó eso. En la capilla sistina eh, creo que me preguntaste esto, ¿no? Eso, ¿no? Sí, 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 sí exactamente. Pasó? La saturación de los colores y, y esto de restaurarla y que cambie lo que uno conoce como la capilla sextina visualmente. Claro, exactamente. Eso pasó, y, y también hace poco pasó con una, una obra de, de Van Eyck, que es el Cordero, eh, algo así como el Cordero de El Cordero Divino, una cosa así. Que claro, siempre se sacaron fotos y durante años la obra mostraba un, un cordero retratado en el centro que tenía una cara. ¿no? Eh, y, y resulta ser que hace unos años atrás hicieron un estudio y descubrieron con estos rayos X y, y los infrarrojos que Ibanez no había pintado esa cara que esa cara se la habían retocado por ahí en el siglo XVIII, que fue un siglo fantástico, que le metieron mano a todo, y, este, y descubrieron que no, que la cara era diferente. Entonces, ¿qué hicieron los restauradores? Hubo una gran polémica. ¿Dejamos la, la cara que pintó Van Eyck o dejamos una cara que está hace 200 años que pintó Mongongo? No sé quién la pintó. Bueno, decidieron claro. retirar la cara con la que históricamente se habían registrado las fotos y se conocía la obra y fue una especie de, de, de problema mundial porque sí. la cara de, que había hecho Van Eyck era una cara de un, de un animal que no, no, no respetaba la anatomía animal del cordero estaba casi humanizada es muy loca la obra después está bueno buscarla sí, eh, y, y hubo una polémica no sobre la restauración esa pero ahí te digo cómo en estos casos de obras tan importantes, cómo se chocan los criterios y a veces es, se arman unos líos bárbaros, ¿viste? unos quilombos interesantes. Qué timazos, qué timazos. Sí, eh, es... porque en ese caso es la que todos conocemos como la pieza original que está fotografiada y catalogada, no inventariada, y, y, la, y lo que pintó el, el autor. Es claro, más exactamente. Exacto, es, es un tema a veces que en casos muy puntuales como eso, eh, tan importantes, se llegan a grandes discusiones y a su vez, y, y ninguna de las partes queda conforme a veces, ¿viste? Pero, pero bueno, eh, a veces, este, por eso mismo te decía que hay todo un montón de teoría desarrollada al respecto y un montón de discusión que pasa por un, cuestiones filosóficas, cuestiones éticas. O sea, es un mundo que no solamente es eh, ligeramente, se, se tratan de cuestiones estéticas, sino que va mucho más al fondo, viste, de la cosa. Toda obra. Sí. Ari, me quedé pensando que recién hablábamos de la capilla sextina y la iluminación con la que fue pintada y la iluminación con la que la vemos. En un museo, por ejemplo en el Moonbat ¿Cómo, cómo se controla esto de la, de la iluminación? Para que se conserve la pieza Bueno, eh, la Sala Santa Marina Que en algún momento por ahí charlamos un poquito La Sala Santa Marina, que es donde está la obra de Carrier eh, Es una sala permanente Bien, Significa que los cuadros no, no se mueven De ahí siempre están en sus mismas posiciones todos los objetos Se parece a una sala que podría tener el Bellas Artes Museo Nacional. Y en esa sala eh, tuvo una reforma hace dos años que, en la cual, bueno, la pensamos eh, con una estrategia, con una curaduría eh, en donde se aplicaban los criterios de, especialmente de una curaduría eh, para la conservación de las obras, ¿no? una, una curaduría, con, digamos, de conservación. Y en eso la luz jugaba un papel importante. Entonces sí se pusieron luminarias y luces, eh, porque digamos, la, las obras, eh, por lo general, según el tipo de obra, sea un óleo, sea una acuarela, sea una fotografía, eh, requieren diferentes tipos de, eh, de iluminación, de potencia que tenga ¿no? la luz. Por lo general hay ciertas eh, medidas que son en lumens o lux. Uh -huh. Eh, hay unos aparatitos que llaman luxómetros, que lo que hacen es medir la cantidad de radiación lumínica que está teniendo una obra, o bueno, un punto determinado, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes valores y se trata de adecuar eh, esa radiación lumínica a, eh, es una energía que le está dando la obra, y que bueno, que si es excesiva o, o digamos, este no es la adecuada, puede llegar a... A, a producir cambios en la obra, sobre todo cambios químicos en los pigmentos eh, o en los barnices, también cambios físicos. Entonces, eh, por eso es tan delicado el tema de iluminación y por eso en los museos no te dejan sacar con flash. Perfecto. Um... Vamos a ir para tantos lados que estoy dando. Tengo un temazo, me acuerdo cuando fui al, al, a tu laboratorio, me gusta decirle laboratorio, ahí donde haces tu, tu magia de, de restaurador en, en el Moonbat, me, me dijiste algo así, vos me corregirás, como que era una locura que estemos pintando en tela. Y lo ah, no, Leonardo, no. Por ahí. No, pero se, se, no, no. No, pero por eso entendió, se entendió mal lo que te quería decir. No, al contrario, yo yo creo que es maravilloso que se siga pintando en un tela no para nada pero no sé muy bien de qué estábamos hablando pero me parece <laughs> de... que eh, hablábamos del óleo me la tela versus la tabla y la conservación digamos en ese aspecto de la conservación de la pieza qué papel juega la tela versus la tabla o los bueno, soportes rígidos bueno mira a, a, primero hay que hablar de algo muy importante que es que nosotros vivimos en el siglo XXI y, y pocas personas, excepto Odnedrum, por ejemplo, <laughs> y otros locos más, este, utilizan técnicas materiales eh, y medios de otro siglo. Eh, ¿Qué quiero decir? Que el, el artista, por lo general, no se preocupa por la conservación de la obra, menos en el arte contemporáneo. Eh, y si vamos a cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos decir más, más clásico, ¿no? eh, en el sentido de la, de la, del oficio y de la técnica de pintar, este, sí es bueno eh, tener en cuenta algunas cosas que tenían en cuenta algunos maestros, algunas personas que hasta mediados del siglo XX, más o menos, un poquito más, se seguían enseñando las academias, ¿no? Como que nos venía desde el siglo XIX, ¿no? Fin del siglo XIX, la, 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 me, las metodologías. Pero ¿por qué me estoy yendo tan al cuerno por esto? Porque el tema es que a veces, si vos pintas con acrílico y pin, compras un bastidor y pintas en una tela, no hay drama. O sea, pinta... Si vos tenés eh, la, la pretensión de que tu obra dure 200 años... Por ahí, eh, eh, qué sé yo, hay cosas que, que a veces está bueno tener en cuenta, porque la, la tela es un soporte muy noble. Sí, tenemos obras que nos han durado, no, nos llegan a nosotros desde mucho tiempo, o sea que todo lo que llega a nosotros como información que ha quedado, por algo ha quedado, y, y el oficio y esa técnica eh, es muy noble, ¿no? tiene como nobleza en la palabra, podríamos utilizar. Pero. Sí. Pero bueno, esas cosas un poco se han perdido, esos oficios de entender las materialidades, la materia con la que se trabaja, cómo se aplica. Eh, cuando charlamos nosotros en el museo, eh, yo lo que te había comentado era algo, bueno, que es un poco profundo y un poco hincha, que tenía que ver con la tabla y con la tela. Porque <laughs> eh, si yo tengo que decir qué es más noble para pintar con óleo, tendría que decirte una tabla. No cualquier tabla, no un fibro fácil, un fibro fácil es una cosa que no está pensada para eso. Pero uh -huh. eh, antiguamente cuando se pintaba sobre tabla eh, era como construir un violín. A ver, ¿cómo se construye un violín? No vas a agarrar cualquier madera. Se usaban maderas especiales, se sabía qué madera era la más noble, la que no se curvaba con la humedad, la que era más resistente, más dura, la que estaba estacionada. O sea, Toda esa cosa hermosa del oficio y del conocimiento del origen de las materias con la que se hace una obra de arte, que es precioso, el maestro la conocía y se la legaba a su alumno. Todas esas cuestiones técnicas. Eh, vos, cuando vas a Europa y ves, un cuadro de Van Eyck, ves cuadros de Van Eyck, no tienen un craquelado. Y fue el primero que pintó con óleo. Y ves cuadros del siglo XIX todos craquelados en tela. La madera no tiene transformación, ¿no? o sea, no, por lo general una buena madera, cuando vos pintás. No tengo todos ahí porque se paró la imagen. Te perdí, sí, vos me escuchás ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. <laughs> No sé si, fui, si fuimos los dos, si, si fuiste vos y si yo, no tengo idea. Pero me, nos escuchamos ahora, bueno, estamos en vivo aparentemente. Bueno, Estás con la, la tabla cosa, y, la, y la tela. La tela. La madera, como soporte rígido, la, la madera estudiada, la que va, no tiene alteración. <laughs> es una tabla que está ahí, vos pintas con, con óleo y sobre todo, si es con veladura, con veladura, <laughs> eh, sobre todo, genera toda una cuestión uniforme. La madera absorbe el aceite del óleo. Al absorber el aceite también eh, fija los pigmentos más, se meten en la tela. Eh, también tenés que tener una buena preparación de la madera con, con, con gesso y todo eso. Bueno, todo eso hacía que, que toda esa, esa preparación, ese soporte fuera noble, fuera muy bueno y con el tiempo no tenía alteraciones. Cuando se pinta sobre una tela, se puede preparar bien la tela. Siempre estamos hablando de óleo y de la técnica de pintar al óleo. ¿no? Eh, y cuando vos pintas sobre una tela y esa tela está en un lugar inadecuado en donde le da mucho calor, mucho frío, mucha humedad, mucho, es muy seco el ambiente, las fibras de la tela hacen que tenga un movimiento, expansión, dilatación. Y si vos tenés una piel, como una piel, una pintura arriba, ese óleo, ahí se producen los craquelados, porque ese soporte tiene movimiento. ¿Se entiende? Claro. Entonces hay que entender se la lógica que... de la física. Generalmente con un acrílico esas cosas no pasan, porque el acrílico es más elástico, porque, este, porque no tiene un medium como el aceite que con el tiempo, si vos no lo usaste bien, puede resecarse mucho la pintura. Por eso la técnica del óleo es más compleja, requiere conocer los materiales. El que pinta en óleo, bueno, a veces pinta con más materia, pero bueno, y te tiras a la pileta si no sabes. Te puede salir bien, como no. Pero antiguamente no se tiraban en la pileta, era sagrado hacer una pintura. Entonces era algo que se estudiaba a fondo, se sabía con qué se usaba, se, se probaba, se investigaba. O sea, era una ciencia, era lo que la ciencia es hoy: era pintar en el pasado digamos, esa importancia. Inclusive hay, hay, un, hay unas historias increíbles en donde eh, en, cuando se comenzó a estudiar el, el óleo era una técnica tan secreta, pero tan secreta, que hubieron hasta crímenes por el, por el secreto del óleo, o sea, por, por saber cuáles eran los secretos, Van Eyck nunca reveló cómo pintaba. O sea, es una historia maravillosa esa de, de las que nos gusta el oficio, ¿no? ¿Y qué, re qué recomendás Ari, a los, a los que le guste pintar en óleo, digamos, para sí. gestionar una buena conservación o ir tras ese, tras ese cumplido? Qué buena buen uno, Punto número uno: tener en cuenta de que el óleo es caro uh -huh. y que el que quiera pintar el óleo va a tener mejor resultado en colores. Entonces, usa un óleo, por lo menos que sea de calidad o de, sem o de mediana calidad, ¿no? Uh -huh. eh, para hacer tus colores al óleo se pueden hacer, pero requiere experimentar y requiere, eh, requiere que te, también te tiras a la pileta si te haces los colores. Bueno, pero vámonos a ¿no? una cosa un poco más simple. Tenés buenos colores al óleo. Eh, usar una buena marca. Primero eso. Y segundo, una de las cosas fundamentales es que vos vas a comprar una tela. O sea, una cosa es si vos compras una tela industrial. La compras hecha ya sí. imprimada, digamos, con lo blanco o te compras la tela y la preparás. <laughs> si te compras la tela y la preparás, buscar los datos de cómo prepararte una buena tela, que están en los libros, hay datos de cómo preparar una tela y hacer una buena base de preparación. Eso es lo que te va a garantizar de que la tela tenga más estabilidad, ¿está? Todo el secreto, y voy a decir la posta, la tosta, todo el secreto está en, en, en la base de preparación de la tela, en el, el gesso, ¿eh? que se prepara generalmente con gesso. Hoy en día los gessos son, son como pinturas acrílicas, porque tienen gran contenido de acrílico, que tienen más carga, ¿no? Y, y eso hace que sean un, un poquito más absorbentes, entonces absorben eh, el óleo un poco más, pero el gesso originalmente no tenía acrílico. Era algo artesanal. O sea, la pintura al óleo tiene mucho que ver con lo, la cocina y lo artesanal. Pero hoy en día, que tenemos cosas industriales, se puede, digamos, pintar. Eh, pero viste que para pintar al óleo tenés que saber pintar al óleo. Eh, es, una, es una pintura que fue creada verdaderamente para pintar, como yo te decía ahí en el laboratorio, sobre, sobre tabla, únicamente con veladura. Parezco arcaico lo que voy a decir, Maris, si sos un troglodita. Pero la verdad es que la pintura al óleo, en su, en su forma de cómo fue, cómo fue concebida, fue pensada para hacer una pintura sobre tabla, a través de veladura, y todo eso tenía que ver con la lógica de que los materiales, la, la materialidad y la física de esa pintura se iba eh, relacionando con el soporte una cosa se anclaba se con lo otro. Entonces eso hacía, todas esas capas y todo ese proceso artesanal, hacía que le daba mucha nobleza y los colores explotaban, viste los pigmentos. Después con el tiempo, eh, las, las diferentes tipos de modas y, y, y las cuestiones, el óleo se usó de una manera para lo diferente, como lo usaba Van Gogh, por ejemplo, ¿no? con empaste y todas esas cosas. Pero bueno... Eh, eh, siempre puede conllevar un problema utilizar el óleo así. No quiere decir que siempre pase. Eh, pero es algo realmente apasionante. O sea, a ver, vos me decís que tire, tire los consejos, pero hay, hay, se me viene a la cabeza un montón de cuestiones que tienen que ver hasta a veces con los colores, y con el negro, por ejemplo. Eh, cosas que son más, más débiles o más sensibles y que te pueden traer problemas que por ahí otros colores no. Pero o sea, es, muy, es, es como para investigar el que le interese meterse, pero básicamente voy a ser más concreto. La capa de preparación es fundamental, y, y siempre utilizar lo básico, ¿no? Es que tratar de no meter tanta materia seca arriba, ¿no? O sea, siempre trabajar gradualmente haciendo un poquito más, más graso, como se dice, ¿no? Más, este, pero tampoco irse al aceite puro, porque eso también te genera un problema, ¿no? Pero, uno en eso tiene que encontrar un equilibrio. Eh, pero pintar al óleo sobre tela es eso. No sé si quedó claro. Sí, sí, se entendió perfectamente. Creo que existe una distinción entre la. Digamos que en términos de conservación sería bueno optar por tabla, que cuando decís tabla no te estás refiriendo ni al MDF ni al fibro fácil, ¿no? No, que no, la importancia, no. sobre todo, como igualmente, sobre entendí, vamos a trabajar sobre, sobre tela, que lo más importante es la preparación de la tela. Sí, yo creo que lo más importante para el punto de vista conserva, de conservación es la preparación de la tela. Que tenga una buena preparación. Y sí, las telas industriales vienen ya preparadas, pero a veces uno darle una, una, un refuerzo de gesso me parece que es importante. Este, eh, a y, las que ya y, compras preparadas. Otra razón. Claro, sí, sí, sí. Una y, lámina. Y, claro, exactamente. Eh, y bueno, y para hacer un poco más claro que, que, que estimulo pintar sobre tela. Es genial, o sea, me parece genial. Y, y sigue siendo muy noble el óleo como materia, ¿no? Pero bueno, pueden ocurrir problemas cuando no se pinta bien, porque el óleo necesita, viste, esta, esta cosa con la trementina y todo eso. Y por un lado eso, y por otro lado. Eh, este Puede ser, pueden producir problemas, se pueden producir problemas si la tela no está en un ambiente por lo menos equilibrado, que es importante. Si vos tenés una pared húmeda, puedes tener problemas. Y, y otra cosa importantísima para cualquier obra de arte, que nunca le dé una, sol, una luz muy fuerte. Nunca tener un cuadro con el sol directo, algo así, porque te lo destruye. ¿viste? Esas cosas como son súper básicas que que es importante, que si uno tiene un cuadro o tiene una obra, eh, sabes que si le está pegando al sol, te está alterando algo, y que te puedes tener un problema futuro. Hablo de una exposición continua, ¿no? Al, al sol, o a una, a una de esas luces dicroicas, por ejemplo. Pero bueno... También la luz cosas... artificial. Claro, con la luz artificial también. Eh, yo creo que un poco pasa por ahí, ¿viste? Como como algunas cuestiones que hay que, que tener en cuenta con, con la pintura, sobre todo con, con el óleo. Yo te quería preguntar de la cola de conejo. Eh, que, vos me habías hablado esto de, de la importancia de preparar bien la cola de conejo. Digo, porque yo he escuchado unas cuantas veces de que se desaconseja usar cola de conejo para preparar los soportes. ¿Qué opinas de eso? Bueno, no, mira. Lo que pasa es que también hay un montón de. de, 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 de ha evolucionado mucho también ¿no? la tecnología de los materiales. Este, eh, la, la cola de conejo, eh, eh, que es, no es fácil de conseguir. Por lo general, uno compra algo que, que en verdad se llama cola animal, eh, que es este, la, la cola para que se entienda. Eh, es un proceso de una gelatinización de cartílagos animales en este caso se usaba la cola de conejo la cola de pescado que hirviéndolo a mucha temperatura durante un tiempo comienza como a generarse como una especie de miel que después eso al secarse o sea al perder toda la humedad este queda como algo duro que vos lo, lo hidratás, no es el proceso bueno el tema de la cola eh, a mí me parece que no está mal utilizarla. Lo que pasa es que, bueno, eh, si vos usás, hay que saber, como siempre digo, usar claro. las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Si vos la preparás muy pesada, eh, podés tener problemas y sobre todo, bueno, siempre agregarle algún componente eh, que, que no te permita que se generen hongos, ¿viste? O, o bichos que se la comen, porque toda, esta, toda pintura eh, está compuesta por eh, una cantidad de materia orgánica la tela, los aceites, la cola, todo eso es, eh, es un, un, un banquete para todo bicho que existe. Entonces, eh, hay que pensar que es como una torta, estás pintando sobre, sobre básicamente sobre eso, ¿viste? Entonces, como todos esos, esos, esos materiales que provienen de la naturaleza eh, tienen una degradación y una vida determinada, por eso lo, la humedad y todo eso es tan importante cuidar de todo eso, porque viene un hongo y te empieza a comer la tela, viene una, qué sé yo, viste un, un insecto y te come la madera al bastidor, o sea, todo eso es, eh, ¿cómo te podría decir? Es este, eh, puro azúcar. Entonces, eh, ponemos un poco por las ramas, pero la cosa de la cola, sí. La cola, si lo usás bien, la, para mí está buenísimo como un, una, una posibilidad muy buena de generar un buen soporte de tela y que te tensa la tela bien, ¿viste? Al bastidor, te, te produce una, una rigidez eh, uh -huh. interesante que evita que la tela tenga tanto movimiento. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Eh... Me acuerdo que en tu taller me habías contado algo, si no me equivoco, era Bernie, que hablabas de que cuando desmontaste un Bernie tenía una solidez increíble, sin embargo era súper ele elemental, digamos, la manera de prepararlo, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, ahí te contaba, tenemos un Bernie en el museo que se llama El Gato Gris, que es una, pre sí. una obra preciosa de Bernie eh, del 30 y pico. Uh -huh. eh, es este, esas obras. Eh, de la serie, obviamente, del Bernie de los 30, ¿viste? Y sí, la, me impresionó porque la obra es, es una obra, ¿viste? Es con una pintura súper delicada, después la pueden buscar, el gato gris se llama. Eh, y me, cuando la di vuelta, o sea, la saqué y la di vuelta y vi cómo era el bastidor, no la podía creer. Y ahí es cuando yo te contaba Qué lindo que... eso Te envidio. Sí, bueno, esas cosas sí, envidienme. No, no, no. bueno, es genial eso. No, pero eh, es muy lindo eso, porque bueno, ver el lado B de, los, de las obras es algo impresionante. Eh, de, te cuento un montón de cosas que bueno, que, que se queda, si no, la, todo en la parte de, de frente, ¿no? Eh, bueno, la cosa del Bernie es increíble. El viejo le metió cuatro maderas de cajones de manzana en, con un encastre. Eh, no tenía cuña, el bastidor, no tenía nada. Y sin embargo, la tela hoy en día es una pandereta. O sea, vos la tocás y hace... ¡pam! Porque esa, 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 esa tensión que tiene la tela, eh, 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 que es increíble, te muestra con qué oficio, con qué oficio había... Preparado la tela, cómo, cómo, con qué calidad y cómo la tela se mantiene maravillosa, incólume, no tiene un craquelado, no tiene un nada, nada. Es una cosa extraordinaria. Pero eso es por el oficio que tenía. Y bueno, te contaba eso, ¿no? que al dar la vuelta el tipo le había puesto cuatro maderas en ángulo de escuadra, en escuadra, y sin embargo, sin siquiera tener un, una madera transversal ni nada, la estructura de la tela estaba tan bien preparada que sostenía todo. Estaba unificado, ¿viste? Y, y atrás había clavos retorcidos, una cochinada asquerosa, no sé, una real cochinada. Vos la das vuelta a la tela y es. Vos decís, esto lo hizo un alumno, o no sé, alguien que no. Alguien que, un desastre, un desastre, es horrible. Y sin embargo, es una obra maestra. Estéticamente era espantosa. Pero estaba bien confeccionada. La Perfecto. O sea que ahí vos ves que lo que importa es el conocimiento y el oficio, y muchas veces, y no tanto, eh, pero, viste, qué sé yo, este, lo, la, la, las soluciones mágicas o, o los súper, no sé, modernos cuestiones. O sea, ah, eh, en el caso de, de la pintura, que es uno en ese caso es, es la pintura como oficio. Eh, me parece que el artista tiene que investigar, ¿viste? Uh -huh. tiene que conocer, tiene que meterse, el que le interesa ese aspecto, ¿no? Hay gente que no le interesa, hay gente que, que hace otra, qué, no, no, qué sé yo, hace catarsis, qué sé yo, no sé. Me parece destacable porque cuando, por lo menos cuando yo estoy en el Yuna, nadie me enseñó a preparar mi bastidor. Bueno, si uno no lo investiga, quizá nunca te, nunca te lo acercan, ¿no? Sí, yo lo que creo es que me parece que, que todo, todo tipo de enseñanza en la vida, eh, todo tipo de cuestión institucional, eh, es un soporte de algo, ¿no? Es algo que te da, pero no, no tiene ni la obligación de hacerlo, ni... Eh, me parece, ¿no? Me parece que, que, que lo más rico y lo interesante y lo verdadero es hacer el camino uno y uno, investigar y aprender, porque uh -huh. va vinculado a tus necesidades, a lo que vos querés hacer. Eh, no, por eso sí es cierto, esas cosas por ahí no te las enseñan. Eh, a mí me hubiese gustado, me, pare, me parece bastante necesario, por lo menos entender cómo estaba hecho, y después, bueno, que cada uno decida si quiere hacerlo o no. Pero para saber si está bien hecho también lo que uno compra. O sea, sí, hay ciertas que, cosas que... que... De, hecho de que el trabajo sí. del pintor empieza desde el bastidor hecho. Sí, yo creo que hay escuelas y hay lugares en donde, no, no sé si acá en el país, pero hay ciertos eh, lugares, países que tienen, tienen esa, esa tradición, ¿no? Por ahí de mantener ciertas cuestiones del oficio. En la mayoría de los países hoy por hoy me parece que esa educación no está. Y se va como perdiendo. Y igualmente, como es un mundo en donde todo convive y todo vale, por así decirlo, ya no hay más tiempo, todo como que todo es posible, todos podemos elegir lo que nos gusta y hacerlo. Eh, en otra época te miraban y te señalaban, mira que eres un pervertido, una pervertida, como pinta. Bueno, ya eso no existe. Entonces, es como que es maravilloso, porque el que le interesa esos aspectos más de ese oficio... Nada, que investiga, me parece, y lo hace. Lo que pasa es que las instituciones no tienen por qué, tampoco me, me parece, ¿no? Enseñarte eso, porque hay gente que no le interesa. Por eso creo que el interés, eh, la responsabilidad es la de uno, de estudiar, de lo que a uno le interesa, de investigar uno, ¿no? Encontrar sus maestros. Uh -huh. Uh -huh. Va bien. Me gustaría que hablemos un poquito, porque creo que no hablábamos demasiado, de la colección Santa Marina. ¿Qué hay por allí, donde están los, los, los Carrier? ¿Hay Sorolla también? ¿Hay Corot? ¿Hay Ribot? ¿Hay de todo? ¿Qué, qué es esa colección? Bueno, la colección Santa Marina eh, es una colección que la dona el Museo Mercedes Santa Marina, eh, que fue una, una chica... Eh, súper moderna eh, para su época, estamos hablando de que ella la dona en el año 73 y ella ya tenía casi 70 y pico, casi 80 años. O sea, es una, una mujer de comienzo del siglo XX, súper moderna, eh, al menos eso pensamos. no Una, una persona que no decidió, digamos, eh, no encasillarse en los cánones de su época y siempre siguió una vida muy, muy libre, muy personal. Pero um, los Santa Marina es un, una familia eh, eh, española que, que, bueno, que hizo sus, echó sus raíces en Tandil a través de Ramón Santa Marina, que fue un hombre que allá por 1890 eh, se hizo millonario construyendo grandes carretas que, que traían de Buenos Aires a, a esta parte de la provincia de Buenos Aires. Eh, los insumos y las cosas. Eh, él tuvo una flota de 30 carretas y, y una carreta valía lo que hoy vale un jet privado, para que tengas una idea de lo que era. Pero bueno, es un comerciante que se enriqueció y, y después, bueno, eh, sus hijos, ya nacidos en, 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 en Cuna de Oro y digamos como una de las familias patricias de esa época de la Argentina, a comienzos de siglo. Eh, se hicieron coleccionistas, sobre todo José, uno de los hijos. Eh, el hermano de Mercedes. José sí, hubo, eh, este, estaba papá Ramón, que fue el que hizo la plata. Ajá. Después vino, vinieron los hijos, otro que llamaba Ramón también, José, eh, y este Mercedes. ¿no? Creo que había algún otro por ahí, ahora no me acuerdo, pero... Pero bueno, la cosa es que Ramón y José fueron coleccionistas de arte. Ramón creo que llegó a tener la colección más importante de Rodán, que existió, que yo creo que te conté, después la compró un magnate mexicano. Pero qué bueno eh, que me lo estés recordando ahora y que quede grabado sí. además, espectacular. Sí, y a su vez también donó, eh, la colección Santa Marina es una de las más importantes que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes. Ellos donaron los de el famoso de de las bailarinas, ese que se están cambiando ahí, que tiene, que tiene un, una, una especie de tercera pierna, una bailarina. Que eso también un día lo podemos charlar, que es genial, como aparecen, este, aparecen cosas en los cuadros con el tiempo. Eh, bueno, la cosa es que, que parecía un pentimento, pero no, no, no es un. Bueno, eso es un pentimento, pero en otros cuadros aparecen con el tiempo cosas. Que ¿Querés, contar, ¿Querés contar brevemente qué es un pentimento? Para quien no sepa o no conozca Sí, un, un pentimento que significaría arrepentimiento en italiano Es este, una, eh, un determinado elemento que el artista pone Que después se arrepiente, lo saca Pinta arriba, por ejemplo Y después con el tiempo ello aflora Porque por ahí tenemos eso, ¿no? De que los cuadros están todo el tiempo la materia está, está expuesta cambiando y se producen como ciertas eh, transparencias que dejan ver lo que existió, entonces ahí dicen ah, hubo un pentimento. Y a veces este, eso pasa y a veces en otros cuadros se nota que en el caso de un pastel o algo así, de que pintó la pierna y después la corrió, y se, y se, y se sigue notando que ahí estaba el piante, eso es un, ya, un pentimento. Y... Entonces, si en las, tengo una pregunta respecto a eso. Sí. Si en las radiografías de las pinturas aparece, pero no viene, no viene con el tiempo, no se le dice pentimiento o también es un pentimiento. Sí, también. No, 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 no. No, en la radiografía no, porque en la radiografía se pueden ver otras cosas que el pintor tapó y, y forma parte de... Se le puede también decir pentimento pero en verdad no, no tiene nada que ver, porque por ahí tiene que ver con el... Con la, con, la, con la factura prim, primaria, primeriza de una obra, un esquema, algo, uh -huh. que después decidió transformarlo. Parte del proceso. Pero el cuando eso aflora, Es aquello que, vie, que aflora, que viene, que se empieza a ver por fuera. Con el claro, ambiente. exactamente. Se leería así. Una, cuando salía mira, ahí se arrepintió y lo cambió. Pero eso se produce, queda expuesto por un tema físico, digamos, ¿no? Eh, Físico-químico. Bueno, pero la cuestión que estaba, te estaba diciendo de la Sala Santa Marina y de los Ramón Santa Marina, bueno, fueron los grandes coleccionistas de comienzos de fines del siglo XIX, digamos, de, de fines del siglo XIX, viajaban a Europa asiduamente, bla, 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 la pasaban bárbaro, iban a los talleres de artistas y compraban. Entonces, tenían, eh, así es como esas colecciones llegaron a nuestro país. Y en el caso de Tandil y de la Sala Santa Marina, lo que le quedó a Mercedes, que ella también compraba, pero también heredó muchos de sus hermanos como que le pasaron, eh, una partecita, digamos, eh, en ese momento ella subastó una parte de su colección, eh, y otra parte que quedó, decidió donarla al Museo de Tandil, que se inaugura en el año 1938, pero ella lo dona en el año 73. Todo ese grupo de obras. Entonces, con, esa, con una cláusula que decía, todas estas obras que yo dono, tienen que quedar en una sala, con mi nombre, y fija. Así es como la sala se inaugura. Eh, en verdad, primero, las obras estuvieron expuestas en todo el museo durante un tiempo, hasta que en una época, creo que eh, en la década del... No, mira, sí, en los fines de los 90, por ahí... Se hace la, la sala, se, se construye, se constituye la sala dentro del museo y se decide poner toda la colección junto eh, Hay una cosa que no termino de, de, de saber. La colección se fraccionó en dos partes: una parte para el Bellas Artes Argentina y otra para el de Tandil. Mira, en el caso de la, la, las, las obras que eran, no las de Mercedes las que eran de, de Ramón Santa Marina, uh -huh. eh, de José Santa Marina también, las obras, eh, esa, esa fue la colección que se... O sea, en verdad esa colección fue para el Bellas Artes, toda. Ajá. En el caso de eh, Mercedes Santa Marina, ella decidió algunas obras donarlas a Bellas Artes. Otras se subastaron y otras fueron a parar al Museo de Tandil. Nosotros tenemos una foto eh, antigua de, de la Casa de Mercedes, que creo que era en Avenida Libertador, tenía un departamento. Y es muy loco porque se ven alguna obra que tenemos en el museo nosotros, al lado, por ejemplo, de una obra está en el Museo Nacional. Entonces ahí convivía, digamos, ¿no? Ella, bueno, donó una serie de obras entre las que dona un retrato hecho por Sorolla de Papá Ramón del primero, que fue hecha por Sorolla eh, como encargo y a través de una fotografía que se le había sacado a Ramón, que ya estaba anciano. Eh, estaba era un hombre grande en una silla. Bestial Entonces era más común. Que es bestial y es súper oscura, esto que me decías. Sí, es muy loco porque es un sorolla oscuro, parece más una obra de un, eh, no sé, von Stuck, ¿viste? De un, eh... Es el sorolla que menos conocemos, quizás, no que estudia más a Velázquez. Como... Escuela. Claro, sí, tenés razón, ahora que haces esa relación está muy buena con Velázquez. Pero es claro, él, la fotografía era una foto blanco y negro y él decide eh, tomar prácticamente esa foto y, y la obra es una obra con, con, con colores tierra, no hay color presente prácticamente, eh, muy curioso para hacer un Sorolla. Eh, uh -huh. Pero bueno, es una obra por encargo que se hace a través de una foto. Eh, y creo que ya había fallecido Ramón para uh -huh. cuando la obra llega acá. Uh -huh. uh -huh. Porque este, bueno, Ramón era de Tandil. Ramón era español. Era él de era Galicia, andaluz, creo. pero el, de Galicia. De Galicia, de Galicia, era gallego, sí. Y él llega a, a Tandil. Claro, vivió en Tandil. Y vivió en Tandil y, e hizo su fortuna acá. Claro, claro, claro. Ahí, claro, vos estás Tandil. <laughs> Acá que... entendí, claro. <laughs> Exactamente. Este, pero bueno, la cosa es que un poco la historia es que eh, esa colección que donó Mercedes está compuesta, esa donación, por muebles, por unos tapices también, persas y tapices de oración, unos tapices, algún tipo de objeto arqueológico, unas estatuillas egipcias. Eh, objetos de la China, de India, de diferentes dinastías, y algunos, bueno, como te decía, los muebles y después un cuerpo, una serie de pinturas, entre las que encontramos dos corot, chiquititos, el ribón, después tenemos eh, un, eh, tenemos el Sorolla, tenemos los Carrier, tenemos un. Eh, la bueno, tuch, el madrazo ¿Cómo se pronuncia el francés? La Touche, la Touche. La Touche también. Tenemos Madrazo, tenemos, eh, ¿cómo es el otro? El, uh, Raimund pintó? Madrazo. ¿Sí? Eh, hay uno, 100 Félix. Ah, Félicien también. Ese fue. Uh -huh. Esos pintores fueron pintores ultra famosos en su época, pero ultra famosos. Más importante que muchos que pasaron a los libros de tallen de hoy, pero en su época eran súper top, como ¿cómo se llama? Como por ejemplo. Eh, este pintor tan fantástico que tiene la colección eh, ahí en el Bellas Artes, de la, eh, bueno, nada, eran pintores súper, súper top en la época, que vendían mucho, ¿no? Eh, como Fortuny, por ejemplo, ¿no? Que es un tremendo pintor y Fortuny era un top, top ten ahí, vendía a pleno. Y bueno, eh, Cien era otro de los pintores que tomaba la, la tradición veneciana, la pintura veneciana de tintoretto de Tintoret, una locura de Toda sí, la es, sala sí. es una maldita locura. Es una mal... Por favor, vayan a visitar ese museo, que es una belleza, y la colección Santa Marina en particular, a mí me parece una, una locura. Tiene eh, una pregunta que una de las cosas que, que habíamos charlado, que te había preguntado cuando nos vimos ahí en tu laboratorio es si habías restaurado los Carrier, digamos, o si había restaurado alguno de esa, de esa sala. Bueno, eh, te cuento, el museo, eh, como les contaba, esa sala es una sala permanente, ¿no? las obras siempre están ahí. El resto de las obras del museo, voy a hacer esta aclaración, están en un reservorio que se llama o reserva de guardo de obras, de arte, de obras, en donde hay un montón de grillas. Y todas las obras están, sobre todo las pinturas, están puestas en esas grillas con un orden, con un clima controlado, una temperatura, una humedad, ¿no? todo eso, en una sala. Las obras de la sala Santa Marina, no, eh, más allá de limpiezas con pinceletas, con una aspiradora para sacarle el polvo y eso, nunca, nunca, jamás las toqué. Primero que son obras que, digamos, no tienen un daño grave. Sí tienen, eh, eh, y voy a, a contarles un poco que algo que encontramos muchas veces en muchas pinturas, que son intervenciones anteriores, que alguien fue y metió mano, pintó algo por ahí. Supongo que hay muchas de esas intervenciones que eh, generan eh, eh, lo que le decimos que son, eh, ¿cómo es que se llaman? Eh, tengo espera, una laguna. Eh, cuando se hace un repinte, se le llama repinte. Los repintes son justamente estas cosas de cuando viene uno y le mete una materia que no corresponde, que hablábamos, sobre todo óleo. El Sorolla, por ejemplo, yo creo que tiene repintes, tiene parches inadecuados, porque que se aplicaron y que salieron para adelante de la tela, como en relieve. Bueno, todas esas cosas, viejas intervenciones. Eh, le han hecho a las obras. Requieren, una re requieren un estudio y yo nunca las intervine, ni por ahí, por ahora las pienso intervenir, porque ese cuerpo de obras, ese grupo de obras, requieren un proyecto muy serio, requiere un estudio como el que les comentaba al comienzo, este, científico de, de las obras, o sea, requieren otro una, un tipo de proyecto más sólido y serio. Y, y sería antiético para mí meter una de esas obras, el cielo al laboratorio, y hacer un retiro del barniz. Eh, sí se podría hacer, pero creo que esas cosas está bueno eh, hacerlas en grupo, charlarlas con otros restauradores, o sea, darle la seriedad que requieren ese tipo de obras. No es que la, es, las otras obras no la tengan, pero lo que quiero decir es que esas obras en particular, algunas son obras muy valiosas eh, y por ahí eh, en eso se mide mucho y se, se cuida mucho, ¿viste? Como, ¿Con qué obra estás trabajando? Eh, ¿Qué daño tiene? ¿Qué hay que hacer? Una de las cosas que decimos los restauradores, sobre todo en el mundo, es que es preferible no tocar. Una de las mejores formas de conservar y de restaurar es no meter mano. ¿Entendés? Espectacular. Así que cuando haya un sí. proyecto serio y cuando se pueda, que yo estoy atrás de eso, se hará por ahí un, un trabajo. Queremos y... verlo. Nos vas a avisar claro. cuando eso pase <laughs> Seguro, eh, sí, sí, voy a llevar la señal al cielo, así. La... Una cámara al menos. <laughs> Con una cámara estamos contentísimos. Sí, no, sería genial porque eso está bueno para presentarlo en congresos. Hemos estado nosotros del laboratorio en un montón de congresos internacionales y mostrando trabajos, está bueno. Qué hermoso. Ari, una de las preguntas que más noté que me habían llegado en, respecto a esta, a esta charla con, con vos era respecto al barniz. ¿Tenés algo que aconsejarnos a los pintores respecto al barniz? Sí, re importante. Conozco pintores que han metido barnices eh, esquizofrénicos totales, o sea, va, va, va probando, o sea, haciéndose los, este, los pintor, pintores este, antiguos, le han metido eh, ciertos barnices que, que no son inadecuados, qué sé yo, de cáñamo, esas cosas. No, el barniz, el barniz es algo que, que estoy hablando del barniz, es bueno y positivo si vos pintas al óleo. Aplicar el barniz de mar. Yo creo que, que, que si esa obra no está expuesta mucho tiempo al sol y tiene, tiene cuidado, el barniz de mar es bastante estable y, eh, y está bueno. Por un lado, puede, puede ser el barniz de mar eh, y, y es algo tradicional. Ahora, eso sí, dentro de muchos años, los barnices esos eh, son de origen natural, visto orgánico y, y se terminan amarillentando. Hoy en día yo siempre recomiendo, bueno, recomiendo por ahí utilizar los Windsor, ¿viste? Barnices que son, que tienen otras formulaciones y que, y que son muy, muy estables, ¿viste? Están preparados profesionalmente para eso. Está bueno barnizar, creo yo, la obra, si es que tu estilo de trabajo eh, lo permite. Hay gente que le interesa trabajar sin brillo, pero hay barnices sin brillo profesionales. ¿Cómo se remueve un barniz? La mármol. Porque... Bueno, bueno, ahí está, vez es una de las cuestiones. No hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas de remover barniz. O sea, no es que todos los barnices se formen de la misma manera, porque vos es un poco delicado. Por eso yo no, no me gusta decir una fórmula o decir cómo, porque vos lo vas a hacer y si tenés una pintura que usaste que no sé cuál va a ser, podés llegar a mandarte un cagadón. Y vas a decir, ah, pero el restaurador dijo que se decía con esto. No. Por eso yo te digo que es un tema que requiere estudio. Eh, muchas veces eh, me han preguntado, eh, hace poquito, bueno, hace unos años creo, eh, me había preguntado un pintor que vos conocés, este, que cómo es espera? que eh, escríbalo. Estaba en la cofradía simbolista. Eh, ¿De la está? mota? No, de la mota no. Sí, eh, Nico, no. Nicolás. ¿Nicolás? Ah, el... eh, no me estaría acordando el apellido en este momento. Bueno, por bueno, eso, ahora <laughs> se van <a> poner de lo <laughs> que. Sí, se llegan a enterar que estamos hablando. No, son, son grosos los pibes. No, este, ahora después te digo. Pero, ¿eh? Bueno, no importa. Que absolutamente, ¿no, digo, que son las bestias. No, no, no. Los... Eh, eh, bueno, eh, yo me voy a acordar. Eh, me gusta la pintura que hace. Y bueno, me preguntó, tenía que un problema con un barniz que quería remover, pero eh, bueno, en, en algunos casos, por ejemplo, hay barnices y son barnices de la mar, eh, por ahí, qué sé yo, en su, en su situación creo que lo pudo remover con un poquito de 50% alcohol, alcohol, viste, el que usamos de 96 grados y agua, agua destilada o agua... Desionizada, la que se usa para meterle al auto. Uh -huh. eh, eh, por lo general, este, eh, hay posibilidades, pero bueno, lo, lo permitía. Él hizo ensayos y todo y le fue bien. Pero digo, eh, el tema de remover barniz, por lo general, no se necesita remover un barniz en una obra que vos recién haces, porque uh -huh. la, se la pusiste y listo. Si vas a remover un barniz es porque vas a restaurar una obra y es mejor que lo haga un restaurador. Si te salió la, la changa, investigar bien porque te podés mandar un cagadón. Y, ¿viste? Por eso el tema del barniz, de la remoción del barniz, a veces no tiene sentido remover el barniz. Pienso. Si no sé. uno barniza y, hacer, y luego quiere hacer un retoque, un retoque en la pintura, digo, quiere repintar una zona, por ejemplo. Y lo que pasa es que es complejo eso, porque no se remueve el barniz para retocar. Y si retocas sobre el barniz... Eh... O sea, podrías retocar sobre el barniz, pero a no, no se aconseja, ¿no? No, no porque, uh -huh. porque hay una película en el medio, ¿entendés? Entre óleo y óleo, por ejemplo. Y eso, a futuro, depende cuánto pusiste, si la hiciste para pastosa, no pastosa, puede generarte un inconveniente. Muchos se mandan y retocan igual, bueno, ya fue. volver a ponerle barniz. O sea, en es ese examen. caso, súper sí. específico, sería bueno que se quite el barniz y ahí haga ese repintado y luego vuelva a barnizar. Es probable, sí, no se te va. Si es tu pintura, está bueno pues podés hacer lo que quieras. Este, o sea, poder retirar el probar retirar el barniz con alcohol, con un poco de alcohol y agua, que es lo que se aconseja. Pero también ya te digo, o sea, a veces, a veces se necesitan otros diluyentes o mezcla de diluyentes. Entonces, por ahí, eh, qué sé yo, en tal caso, si tú aplicaste un barniz, también depende de si el barniz está fresco o no está fresco, porque si vos vas a retocar, podés re, retor, una cosa, retocar una cosa que hiciste hace seis, seis años, ya. o una cosa que hiciste hace un mes, viste, que ahí ya es más complicado, porque cuando el barniz todavía no generar una película homogénea, retirarlo es un problema. Eh, uh -huh. ¿Qué sé yo? Eh, ¿viste? Son casos como muy puntuales, es difícil a veces responder sobre algo que en verdad es más complejo de lo que parece. Claro. Pero ya está buenísima la respuesta porque hace que uno reflexione y bueno, se ponga a investigar sobre qué convendría hacer y, y ya sabemos que no es tan sencillo y que estaría bueno investigarlo antes de hacer una intervención de ese tipo. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando vos barnizás la obra, eh, en el caso de que una persona que le pone barniz eh, eh, llegó a un punto en donde la obra la terminó. Bueno, hay alguien. Por lo general la gente que retoca obras no las barniza. ¿Qué crees que te diga? O oh, sí, la barniza y después le mete chocolate encima, pero qué sé yo, viste, o sea, es como que no hay un gran problema con eso si, si vos llegás, a si vos sos una persona que pinta por veladura y todo eso es más delicado, pues podés retirar cosas que después no podés rehacer, ¿viste? Claro. Mejor bar barnizar cuando ya está. Ari, ahí anoté en el chat porque me, quedó, me quedé pensando si quizás era Guardiola o Mario Calvo de la Comisión. Guardiola, Guardiola. O sea, <laughs> Nicolás, 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 Nicolás Guardiola, perfecto. Nicolás, creo, sí, me había preguntado de, de un barniz, creo. Sí, va a venir. Bueno, espectacular. Eh, ¿Hay algo que nos hayamos olvidado que te gustaría decir, Ari? Mira, me, hemos hablado un montón de cosas y, y cualquier cosa, bueno, eh, cualquier pregunta, pasás mi dato y, y cualquier cosa, viste, estoy disponible en el sentido que se quieren, alguna pregunta que pueda resolver algún problema. Pero eh, yo quería un poco dejar, eh, un poco dejar en claro que es la tarea esta de restaurar y conservar, es una tarea, bueno, seria, que es una tarea que, que no, esta cosa de dividir un poco lo que es un restaurador de un artista, porque se entiende a pensar la gente que el restaurador es un artista, que es una disciplina compleja, viste, todos esos conceptos yo quería dejarlos claros porque es la realidad de cómo es la, la tarea, viste, la uh -huh. la, la, el trabajo, la disciplina y cómo se ve en el mundo. Después, este, eh, hay muchas cosas, inclusive la restauración llega a ser algo tan obsesivo desde lo que es esta cosa teórica y prohibitiva, que hoy en día eh, existe un programa internacional que lo hace el Getty Institute, que, que se llama Conserving Canvas. Y Conserving Canvas es un programa que... El Getty se dio cuenta que en el mundo se estaba perdiendo el oficio de la restauración. O sea, se estaba perdiendo el, esta cosa de restaurar poniéndole mano a una pintura. Porque en los museos, los restauradores eh, formados de academias, ¿no? academias, quiero decir, más académicos, más, ¿no? eh, con conceptos muy sólidos, no meten mano. Y está habiendo un problema, porque es como que. ¿Viste? La, la, la teoría te dice no toques, no toques, no hagas, no hagas. Y, se, y está pasando, están habiendo muchos problemas con obras importantes en el mundo porque no se animan a tocarlas. Okay. Entonces, eh, el Getty sacó este programa para volver a animar e insertivar, a volver a formar restauradores que sean más artesanales, uh -huh. este, a pesar de tener todos esos conceptos y todo ese conocimiento, y no tan teóricos y estáticos como está pasando en muchos países del mundo. O sea, es como para dar un pantallazo de lo que es la disciplina. Al que le interesa puede interiorizarse más, este, son, hay carreras que se dan también. ¿Hay eh, algún ¿no? lugar que recomiende, Sari, para quien quiera dedicarse profesionalmente o estudiar conservación y restauración? Y me, no, que los lugares que están en, están en Buenos Aires, que, que me parece que se puede estudiar en... Creo que se puede estudiar en, la, en el UNA, se puede estudiar, uh -huh. digamos, ahí, en, en la Universidad de San Martín y, y también en, el, en la UNSA, uh -huh. en el Museo Social. ¿no? Eh, en, ese, en, esos, en esos lugares, por lo menos sé que, que se, se puede estudiar y no sé si hay algún otro lugar más, también en La Plata. Pero bueno, eh, es poquito para lo que es nuestro, ¿no? nuestro país, la cantidad de necesidad que hay en, en todas las provincias de los, del trabajo. Pero bueno, hay un, todo un, un universo de gente que se dedica a esto muy seriamente. Tenemos gente a nivel internacional muy grosa también, eh, muy, muy importante. Y, y bueno, este, no sé si me quedó algo más. Hemos hablado mucho de pintura. Eh, uh -huh. Después es interesante saber que muchos de los criterios que se usan en la restauración y en la conservación, que siempre hablamos primero de conservar y después restaurar, ¿no? Eh, ¿Cómo son es criterios... eso? Claro que, o sea, la verdadera disciplina, la tarea es la de la conservador, o sea, sos conservador de arte. La restauración es algo a lo que se llega cuando de, de, vos ya, la, la, el objeto. Está en peligro ¿no? de poder dañarse más o de perder su estructura. Eh, entonces, en ese momento se interviene y se restaura. Pero si no fuera necesario, la, la idea es utilizar criterios de conservación. ¿no? Eh, es como esto de prevenir y después curar. O sea, uno no va a restaurar así nomás porque sí. Se trata de primero utilizar criterios de conservar las obras. Este, y. Y bueno, que esos criterios de conservación se utilizan tanto para un edificio antiguo, o sea, patrimonial, porque se habla de patrimonio, como para una pintura, un dibujo, una película. ¿Okay? O sea, hay como un, una forma de teoría y de, como yo te decía, ¿no? Estos, estos, eh, estos preceptos, estas cuestiones. Eh, estas valoraciones que se hacen sobre eso, que bueno, que, que la forma de intervenir algo en un mural es la misma, son criterios similares para la pintura, para una escultura, o sea, eh, más allá de la disciplina de la materialidad que tenga. Perfecto. Ari. Primero, quería decirles a todos cómo es tu Instagram, así te siguen, te conocen. Quiero recordarles a todos que Ariel de la Vega, que te acabo de cambiar el nombre, porque decía Mariana, te pido disculpas que me di cuenta, cuenta muy tarde en el, en el Zoom para que conozcan tu nombre. Ah, sí, es de Mariana. Sí, sí, de, me, de mi compañera, mi enamorada. Que es escultora, además, ¿cierto? Es escultora. Y es esa. escultora, sí, esta obra que está es de ella. Ah. Este, trabaja piedra, sí este Sí, 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 una... una... Yo soy fan, tan mal que lo diga. Ah, fenomenal. ¿Cómo es tu sí, Instagram? Sí. ¿Así te conocen bueno, vos, Mi Instagram, si sí, mal no recuerdo, primero que es un Instagram de mi obra como artista y nada que ver con la restauración, que es eh, como si fuese Jekyll y Mr. Hyde, porque bueno, este... Eh, <laughs> mi, Viste, son dos cos cosas, yo tengo esa polaridad. Mi Instagram es Ariel de la Vega guión bajo creo que era guión bajo art. ajá lo, lo podemos corroborar porque soy un desastre con estas cosas pero creo que era no era punto sí era era guión bajo Ariel ¿vale? Ariel Ariel me Ariel. tenés es Ariel de la Vega guión bajo Ariel de la Vega, con B corta, guión bajo, art. Está escrito acá el nombre, lo pueden seguir en su Instagram, para conocer su trabajo, es un enorme dibujante, como les contaba al principio del vivo, lo conocí, conocí su trabajo en el Centro Cultural Borges, luego me entregué a restaurador, luego fui al museo, y ahí, las casualidades de la vida, eh, era el restaurador del de museo del MUMBAT, del Museo Municipal de Tandil, ¿cierto? Sí, exactamente, exactamente. También aprovecho para decirles que en mi Instagram, que es Agustina.caruso, yo puse una, ¿cómo se llaman? Las destacadas, las burbujitas donde, de la visita que hice en el, en el museo, donde hay videitos donde pueden ver segmentos, pero seguramente dentro de la página también están digitalizadas las piezas que fuiste nombrando. Sí, 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 okay. sí. Dentro de la página del museo. Sí, pueden también, las también, también. Exactamente, sí. Este, y. Y bueno, nada, que cualquier cosa también por el Instagram eh, me pueden escribir, eh, que está copado por ahí. Cualquier cosita eh, me escriben por, por ese canal. Eh. Perfecto. Mira, antes de que nos vayamos, te quiero comentar que en el chat, mira, hay un montón de lindos comentarios para usted. Hay uno que puso, ¿qué pedazo de vivo? Para, 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 que... Que, para que se cortó justo cuando estabas diciendo sí. que en el chat. Ah. Te quedaste con las ganas de saber ahora. ¿Qué pedazo de vivo? Pusieron qué pedazo. Estoy leyendo, perdonen que no para no desconcentrarme no estuve leyendo tanto el chat, pero han puesto qué pedazo de vivo. Qué, qué, ¿Qué es bueno eso? este vivo. Ah, el vivo. Sí, este encuentro, que están muy contentos con el encuentro y con tu charla y con las cosas que estuviste contando. El secreto de la capilla sextina. Hay un montón de comentarios, después te los podemos hacer llegar, Ari. Dale, me encantaría, me encantaría, me, me, ¿Sí? me encanta el tema ese, sí. Perfecto. Eh, ahí está, ahí te veo, está, perdón, estaba en la solapa del chat. Un placer, muchísimas gracias. Todos los comentarios que fueron dejando van a quedar guardados. Igualmente también pueden dejar las preguntas en el, en el video guardado. Mi intención es ser vivos algunos miércoles o lunes como el día de hoy. Los voy a ir comentando por la solapa de comunidad, así que estén atentos. Y mi agradecimiento enorme a Ariel de la Vega, que nos ha zambullido de lleno en el oficio del restaurador y el conservador. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, Che, muchas gracias, Agustina. Y, y bueno, me encantó, me encantó poder transmitirles eh, un poco de este trabajo que, que desde todos los restauradores tratamos de, de también dar a conocer, ¿no? porque que es importante. Eh, nada que se conozca cómo es el laburo y todo eso así que bueno muy agradecido y gracias a todos y a todas las que los que eh, siguieron esta charla delirante nada no, delirante muy nutritiva gracias Ari, estamos al habla sos invitado cuando gustes un enorme placer tenerte por aquí bueno gracias